urtero bezala elkartu gea noingo batalla gogoratzeko. Badakizue aurten, bueno, gaurko ekitaldia berezi xamarra dela, eta daukagula posteun urte betetzen direla Nafarroa konkistatua izan zela, eta gure ekimena, gure ekitaldia lotuko da Iruñan egingo den martxa nazionalarekin. Abisatu, hau abiso bezala esango dizuet, guk antolatu nahi genuen martxa hau gero gune berezi bat edo, bueno, deskantsolako, bazkarirako tabar Aztila gaina jaietan daudela, baina baimen guztiak kendu, oza, eukatu digute, debekatu digute hor zeo zer antolatzea, eta orduan, bazkarirako ondo pentsatu nola egin. Bakoita edo bokata, edo moitu Iruñatik, edo gola, gero itzen gogu, baina pendient izan, kontutan izan hori, ez prestatuta geneukan montajea, debekatu digutela. Iruñeko autoridadeak. Bueno, brevemente, bienvenidos a todos. Este es la 21 edición de esta concentración. Se empezó en el año 91 y tiene la particularidad de que en esta ocasión coincidimos con el 500 aniversario de la conquista de Navarra y la marcha. Urtero bezala elkartu gea noingo batalla gogoratzeko. Badakizue aurten, bueno, gaurko ekitaldia berezi xamarra dela, eta daukagula posteun urte betetzen direla Nafarroa konkistatua izan zela, eta gure ekimena, gure ekitaldia lotuko da Iruñan egingo den martxa nazionalarekin. Abisatu, hau abiso bezala esango dizuet, guk antolatu nahi genuen martxa hau gero gune berezi bat edo, bueno, deskantsolako, bazkarirako tabar Aztila gaina jaietan daudela, baina baimen guztiak kendu, oza, eukatu digute, debekatu digute hor zeo zer antolatzea, eta orduan, bazkarirako ondo pentsatu nola egin. Bakoita edo bokata, edo moitu Iruñatik, edo gola, gero itzen gogu, baina pendient izan, kontutan izan hori, ez prestatuta geneukan montajea, debekatu digutela. Iruñeko autoridadeak. Bueno, brevemente, bienvenidos a todos. Este es la 21 edición de esta concentración. Se empezó en el año 91 y tiene la particularidad de que en esta ocasión coincidimos con el 500 aniversario de la conquista de Navarra y la marcha. Horretik, gogoratu nahi dut, Tasio Aderre, gure lehendakaria normalean berak egiten duela olako ekitaldi txikia, eta gaur ezin du, familiaren arrazoengatik. Este año el encargado de llevar la maquilla en esta organización un poco especial que tenemos va a ser Mikel Sorauren, que nos hará un pequeño semblante de lo que se nos presenta este año. Ya le conocéis, Mikel Sorauren, historiador y representante de Navarralde en muchos, muchos aspectos. Y navarros, llegados desde todos los rincones de Euskal Herria, a estas campas situadas entre Noain, Esquiro y Getxe, escenario de acontecimientos tan dramáticos para nuestra nación navarra. Este año, nuestra reunión, como ha señalado Ángel, tiene connotaciones especiales, por coincidir con el 500 aniversario en que tuvo lugar el inicio de la agresión en contra nuestra y que perdura todavía. Sí, lo afirmamos categóricamente. Los más graves problemas de nuestra actual sociedad serían enormemente más leves
de ser nosotros, los navarros, dueños de nuestros destinos en el marco de una nación independiente y soberana. Al considerar la actual situación, creo que no tenemos alternativa. No es que con la independencia vayamos a estar mejor, claro que sí, pero es que la necesitamos para sobrevivir. Y esto tiene que asumirlo, pienso yo, cualquiera que sienta el interés nacional. Bien, al evocar a los protagonistas de los hechos que aquí recordamos, tenemos presente que ellos luchaban por su libertad y pensando también en sus sucesores, en definitiva, también en nosotros. Ignoro qué podrían sentir aquellos hombres y mujeres perseguidos, vejados, torturados y asesinados por los invasores. Casi con seguridad sentían hundirse el mundo bajo sus pies y la misma razón de su vida. Hoy podemos afirmar que si fueron derrotados, no fueron aniquilados. Su lucha por la libertad ha sido mantenida por las navarras y navarros todos que han venido resistiendo a la permanente agresión española a lo largo de los siglos. Que no se prevalgan los tiranos de su fuerza, porque las personas honradas podemos recuperar la memoria de los masacrados y denunciar la de los torturadores, sean Stalin, Hitler, Franco o todos los Fernandos católicos que hay en el mundo. En este esfuerzo por recuperar una memoria que los opresores pretendieron arrebatarnos, nombraré a tres navarros de aquel momento que fueron torturados y asesinados con el propósito de que las generaciones futuras olvidaran su opresión. Voy a citar, por tanto, en primer lugar a Pedro de Navarra, mariscal de Navarra, asesinado en Simán. Igualmente citaré a Jaime Velázquez de Medrano, alcaide y defensor del castillo de Amayur, asesinado también por envenenamiento en Pamplona. Y finalmente, también creo que hay que mencionar, entre otros, a Gonzalo de San Martín, quien acogió al patriota exiliado Ramírez de Baquedano. El acuerdo es lo que más perdura finalmente de los seres humanos. Y entonces aquí digo que a todos nosotros, a todos los que lucharon en Navarra, entonces, posteriormente, os estamos recordando nuestro nombre. Bentzeko, dantza txiki bat egingo dugu, horre moduan, eta eskertu nahi nun baita ere hemen gurekin Jose Ulibarrena dagoela, monumento honen egilea eta beraren txatere dantza hau izan badila. Quería recordar también a Jose Ulibarrena, que está con nosotros, que es el autor de este monumento. Y también estamos en este momento. Thank you.
dira eta aterako gea ja Iruña aldera badakizu. Ordu bat aldean edo azpila gainean eta gero lauterritan hasiko gea Baskaldu ondoren eta marcha nacional. Mila esker denei. Hay unas campas que es un parking en la parte de abajo, ahí vamos a llegar y ahí vamos a salir. Ahí está la puerta del lugar de las fiestas de las barracas y tal, y como hacemos trabajar.